Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo súper especial, un vídeo que va a formar parte de esta nueva sección que inauguré el lunes por el canal y es una sección que ya... O sea, es una sección de la que ya he hecho cuatro vídeos, contando este son cuatro vídeos. He hablado, bueno, os voy a explicar un poquito en qué consiste esta sección. Como bien sabéis, pues ahora mismo estamos en verano y hay un montonazo de fichajes. Se están produciendo un montonazo de fichajes antes de que comience la temporada 21-22. Entonces, yo sigo mucho fútbol, consumo mucho fútbol en YouTube y una de las cosas que más me gustaban era, por ejemplo, imaginaros, el Atleti ha fichado a Rodrigo de Paul. Entonces, yo a Rodrigo de Paul no lo había visto jugar mucho, sabía que jugaba en el Valencia y tal. Pero o sea, cuando le fichó el Atleti, lo que hice fue meterme en YouTube y poner Rodrigo de Paul, Atlético de Madrid. Entonces había muchos vídeos que se llamaban Rodrigo de Paul, Welcome to Atlético de Madrid. Y en esos vídeos podía ver las jugadas de Rodrigo de Paul y las mejores jugadas de Rodrigo de Paul. O sea, podía ver todo lo de Rodrigo de Paul. Todos los goles, todas las asistencias, todos los pases, los mejores pases, obviamente, no todos, porque si no el vídeo duraría un montonazo de tiempo. Las mejores jugadas de Rodrigo de Paul. Entonces, así ya sabía yo cómo jugaba Rodrigo de Paul y lo que podría, o sea, lo que puede ofrecer Rodrigo de Paul al Atleti. Entonces, yo lo que pensé fue, tío, Sergio, ¿por qué esto no lo llevas a tu terreno y lo haces en vez de jugadas, lo haces de botas? Y dije, pues ya está, Sergio, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Entonces, lo que yo hago, o sea, lo que estoy haciendo ya desde el lunes es un vídeo diario siempre que puedo, ¿vale? Estoy intentando llevar este ritmo, pero me está costando un poco. Pero lo estoy consiguiendo aún así, ¿eh? Entonces, el lunes publiqué un vídeo de Rafa Mir que se llamaba Rafa Mir, Welcome to Atlético de Madrid. El martes lo publiqué de Lautaro. Lautaro Martínez, Welcome to Atlético de Madrid. Y ayer lo publiqué de Hurricane. Entonces, lo que yo hacía era, en vez de hablar de las jugadas y enseñaros las jugadas, era hablaros de las botas que había utilizado este jugador durante la pasada temporada. Entonces, hoy vengo a hablaros de Jack Grealish. No sé pronunciarlo bien, perdonadme. Entonces, ayer os hablé de Harry Kane, porque Harry Kane va a fichar por el Manchester City y también tiene toda la pinta de que el City va a fichar a Jack Grealish, ¿vale? Jugador de Aston Villa. Y vengo a hablaros de las botas que ha utilizado Jack Grealish. Joder, me va a costar, ¿eh? Me va a costar. Vengo a hablaros de las botas que ha utilizado Jack Grealish en la temporada 2021. O sea, las botas que utilizó Jack. Voy a decir Jack, ¿vale? O sea, vengo a hablaros de las botas que utilizó Jack durante la temporada 2021. Hasta firmar con el City, porque va a fichar por el City. Entonces, todo comenzó el 8 de septiembre, ¿vale? El 8 de septiembre fue su primer partido y fue contra Dinamarca. Fue porque a principios de septiembre hubo un parón o sea, hubo un parón de selecciones. Entonces, Inglaterra jugó un partido contra Dinamarca. Entonces, Jack salió desde el banquillo y salió utilizando las Nike Phantom GT, su modelo por excelencia. Entonces, las Nike Phantom GT se estrenaron en el mes de julio o agosto del verano del año pasado, o sea, julio o agosto del año pasado. Y Jack las empezó a utilizar en partido oficial el 5 de septiembre contra Dinamarca. Y aquí le veis utilizando este colorway blanco, negro y rosa. El colorway o uno de los colorways de lanzamiento. El 15 de septiembre contra el Burton. Creo que se dice, no sé contra quién era. Burton. Contra el Burton jugó su primer partido oficial de la Premier League. Debutó en la Premier el 15 de septiembre. Y debutó, obviamente, con el mismo colorway que le vimos utilizando contra Dinamarca. Este colorway de la Phantom GT, blanco, rosa y negro. O sea, estuvo utilizando estas botas desde el 8 de septiembre hasta el 30 de enero, o sea, ya nos vamos al 30 de enero. Y el 30 de enero empezó a utilizar unas botas súper, súper raras. Porque no era un colorway de la Phantom GT que hubiera salido a la venta, ¿vale? O sea, estas Nike Phantom GT que está utilizando Jack Grealish no salieron a la venta y solo las llevó él. Y son unas botas muy, pero que muy raras. Yo al principio no sabía si eran Mercurial, pero son Phantom GT, ¿vale? O sea, son Phantom GT. Y están totalmente blancas. O sea, son totalmente blancas. Y yo no recuerdo que estas botas se hayan lanzado a la venta. ¿Por qué no? O sea, Lautaro también llevó
O sea, Harry Kane también utilizaba el modelo Phantom GT, si no me equivoco, sí, pero no tuvo él este color muy blanco, ¿sabes? No lo tuvo. Y aquí vemos a Jack Grealish utilizándolo. Entonces, ¿qué pasó? O sea, porque son Phantom GT, ¿vale? Al principio he dudado de si eran Phantom GT o no, pero claro, al ver esta imagen y al ver la suela, puedo confirmar al 100% de que se trata de unas Phantom GT. Pero ¿qué pasó? Que Jack Grealish se lesionó. Entonces estuvo un montonazo de tiempo sin jugar. Bueno, antes de eso, estas imágenes son del 30 de enero contra el Southampton, ¿vale? El 30 de enero contra el Southampton. Y aquí podemos verle utilizando estas botas, estas Nike Phantom GT, totalmente blancas. Y el 6 de febrero, contra el Arsenal, vuelve al anterior colorway, al colorway que venía utilizando hasta ahora, que era un color blanco, negro y rosa, ¿vale? Deja estas Phantom GT, deja estas Phantom GT totalmente blancas y vuelve a utilizar el colorway que hasta ahora venía utilizando. Hasta que llegó el... Estas imágenes son del 6 de febrero, contra el Arsenal. Hasta que llegó el 13 de febrero, contra el Brighton, empezó a utilizar el nuevo colorway de la Phantom GT. Un colorway que era azul y plateado, ¿vale? De hecho, Lautaro empezó a utilizar estas botas el 14 de febrero. Y Harry Kane empezó a utilizar estas mismas botas el día 13. Entonces, Jack Grealish empezó a utilizar estas botas el mismo día que Harry Kane, ¿vale? O sea, aquí se nota que la marca Nike obliga a sus jugadores a empezar a utilizarlas, por así decirlo, el mismo día. Entonces, este fue el primer fin de semana en el que pudimos ver a Jack Grealish utilizando este colorway de las Nike Phantom GT. Era azul y plateado. Me gustaba mucho el colorway, estaba muy bien, la verdad. Entonces, la putada fue que se lesionó y estuvo sin jugar hasta el 13 de mayo. O sea, se lesionó, aquí lo veis en la grada con el seleccionador de Inglaterra, porque estuvo lesionado, creo. Estuvo lesionado y estuvo un mes y pico sin jugar. Y volvió el 13 de mayo contra el Everton, ¿vale? Y volvió utilizando el mismo colorway de botas. O sea, el mismo colorway que utilizó el 13 de febrero contra el Brighton, lo volvió a utilizar en su vuelta a los terrenos de juego el 13 de mayo. Hostia, ¿eh? Febrero, marzo, abril y mayo. Para que veas, ¿eh? Y claro, terminó la Premier y empezaba la Eurocopa. Y él comenzó... Es cierto que comenzó a entrenar con Inglaterra. Cuando comenzaron los entrenamientos de Inglaterra, él comenzó con este colorway, ¿vale? Comenzó con este colorway, pero duró un entrenamiento. Porque al entrenamiento siguiente ya se puso este colorway de la Phantom GT. Que eran las Phantom GT que salieron para la Eurocopa. Entonces, todos los jugadores de la marca Nike que utilizaban el modelo Phantom GT y que jugaron la Eurocopa, pues tuvieron este colorway. O sea, este colorway era para la Eurocopa. Entonces, por ello, Jack Grealish las utilizó durante la Eurocopa. Así que nada, chavales, esto habría sido el vídeo. Espero que os haya gustado. Tiene toda la pinta de que Jack Grealish... Creo que lo estoy pronunciando mal, pero da igual. Tiene toda la pinta de que Jack Grealish va a ser jugador del Manchester City en las próximas horas. Van a pagar van a pagar 100 millones de euros o por ahí, una auténtica locura. Y le van a fichar, ¿vale? O sea, le van a fichar y va a ser jugador del City en las próximas horas. Estas habrían sido las botas con las que Jack Grealish habría jugado la temporada 2021. Desde que comenzó la pretemporada hasta el final de la Eurocopa. Ha sido un placer, decidme qué bota os gusta más, espero que os haya gustado el vídeo. Y os recomiendo ver los vídeos de esta sección que ya he publicado anteriormente. El vídeo de Rafa Mir, el vídeo de Lautaro, el vídeo de Harry Kane. Y bueno, este vídeo ya lo habéis visto. Ha sido un placer, suscribiros al canal, a ver si llegamos pronto a los 400 suscriptores. Un abrazo muy grande, gracias por verme y nos vemos en la próxima. ¡Chao!